Transmitiendo. Tengan todos muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta jornada denominada Conversatorios Virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Es para nosotros un placer que nos acompañen en esta mañana y puedan participar de esta actividad. Queremos agradecer a las instituciones que organizaron el evento, como Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, Colegio Salvadoreño de Biólogos, COBIES, y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Además, agradecer a las instituciones que han brindado su apoyo durante el desarrollo del evento. De manera muy especial, a FIAES, Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad de El Salvador, al Ministerio de Cultura a través del Museo de Historia Natural, al Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa y a Paso Pacífico. Mi nombre es Maite Morán y me acompaña Alejandra Trejo. Ambas pertenecemos a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador. Este día, nosotras seremos las moderadoras durante la charla y trasladaremos sus preguntas y comentarios al expositor. Además, trataremos de apoyar y colaborar para que esta jornada sea altamente exitosa. Este día, nos acompaña el doctor Andrés Navia, director ejecutivo de la Fundación Squalus, Colombia. El doctor Navia es biólogo y magíster en Ciencias Biología de la Universidad del Valle, Colombia, con un doctorado en Ciencias Marinas del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas de México. Posee una amplia experiencia en el estudio de tiburones y rayas en México y Colombia, con una amplia cantidad de publicaciones de artículos en revistas indexadas y capítulos de libros en el tema. Además, ha desarrollado numerosos proyectos de investigación, manejo y conservación de recursos marinos explotados comercialmente en Colombia, México y Ecuador. Además, es cofundador y director de la Fundación Squalus de Colombia. Esta mañana, el doctor Navia nos impartirá la charla Importancia del buceo recreativo en la investigación de tiburones y rayas. Es un gusto para nosotros saludarlo, doctor Navia. Agradecemos que pueda estar con nosotros compartiendo un tema de relevancia con un grupo muy importante dentro de nuestros ecosistemas marinos. Hola, Maite, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de poder compartir con ustedes en este espacio y pues nuevamente por darnos la oportunidad de mostrar ante una audiencia mucho más amplia esta nueva dinámica de ciencia ciudadana que ha ido tomando tanta fuerza a nivel mundial para fortalecer los procesos de investigación científica de tiburones y rayas. Muchísimas gracias, doctor. Solamente antes de iniciar, recordar las normas de este evento, que incluyen aproximadamente 45 minutos de exposición, 15 minutos para preguntas y respuestas, poder leer los comentarios de los participantes, a los cuales les recordamos que las preguntas se refieran al tema de la exposición y se hagan siempre bajo un ambiente de respeto. Estas las pueden realizar en la sección de comentarios acá en el Facebook Live. Y pues con nada más que agregar, le cedo la palabra al doctor Navia. Ok, bueno, voy a compartir mi pantalla y les agradezco me confirmen si ya la están viendo completa. Sí, ya se ve. Bueno, listo. Entonces, vamos a hablar, como ya lo decía Maite, sobre la importancia del buceo recreativo en la investigación de tiburones y rayas. En este caso, vamos a iniciar con un pequeño contexto sobre la riqueza de especies y el por qué tienen tanta relevancia en este tipo de actividades. Por ejemplo, a nivel mundial se conocen más o menos 1,118 especies de condrictios, con los valores que ustedes están viendo allí, 509 de tiburones, 630 de rayas, 49 de quimeras, y en nuestro país, en particular en Colombia, tenemos aproximadamente 158 especies, distribuidas en 79 de tiburones, 65 de rayas marinas, 3 de quimeras y 11 de rayas de agua dulce. De aquí lo relevante o lo importante para el tema del buceo es que muchas de las especies de tiburones y rayas marinas
como vamos a ver ahora, tienen interacción con buceadores recreativos. En términos generales, algo que hemos ido identificando a través de los años, que genera mucho interés y muchas preguntas en la comunidad en general, es como ciertos mitos o ciertos clichés que se han acuñado sobre estas especies. Por ejemplo, el primero es que todos son depredadores tope. Realmente no es cierto. Una gran minoría de los tiburones y las rayas, bueno, de los tiburones en particular, son depredadores tope. La gran mayoría de estos animales se encuentran en lo que en la literatura científica se denomina los mesodepredadores. O sea, son animales depredadores, comen a otros animales, pero no ocupan los niveles más altos de las cadenas tróficas o de las redes tróficas. Sin embargo, todas estas especies hemos identificado a partir de diferentes estudios de redes tróficas, tienen una función ecológica importante, principalmente en la forma en cómo se organizan estas estructuras. Otro mito que se ha establecido es que regulan las poblaciones marinas. No todas las especies de tiburones y rayas tienen efectos significativos sobre el tamaño de sus presas o el tamaño poblacional de sus presas. Una de las más frecuentes es que mantienen la salud del océano, y realmente es evidente que la salud del océano depende más allá de solamente la presencia de tiburones o no. Es un tema muchísimo más complejo. Sin embargo, la presencia de tiburones grandes, por ejemplo, en ambientes arrecifales, sí es un buen indicador del estado o de la estructura del sistema. Quiere decir que hay suficientes presas disponibles para la presencia de estos depredadores de mayor tamaño. E indica es que el ecosistema estaría relativamente bien. La ausencia, por el contrario, pues indica problemas. Que solo comen animales enfermos, tampoco son depredadores oportunistas. Pueden comer animales enfermos, pero también van a comer animales que simplemente pues estén en el momento equivocado o en el lugar equivocado cuando inicia un evento de depredación por parte de ellos. Que todos tienen una historia de vida lenta, eso es también otro de los grandes paradigmas que se han establecido sobre estos animales. Y realmente, si bien tienen crecimientos, fecundidades, madurez biológica más tardía que los peces óseos, por ejemplo, no todos los tiburones y las rayas se clasifican como animales de historia de vida lenta. Y por lo tanto, no todos estos animales son tan vulnerables a la pesca como se ha dicho. Son vulnerables, pero no en extremos como a veces se plantea en ciertos documentos. Sin embargo, esto no quiere decir que actividades humanas como la contaminación, la sobrepesca y la degradación de los hábitats no impacten en los tamaños poblacionales y en los estados de conservación de estas especies. Por ejemplo, a nivel mundial se han evaluado 1.041 especies con los criterios de la lista roja de IUCN, de los cuales 181 de ellas se encuentran en estas tres primeras categorías que ustedes ven acá, que son crítica, amenazada y vulnerable. Eso quiere decir que son grupos de especies o pues, diferentes conjuntos poblacionales que tienen altos riesgos de que sus tamaños poblacionales sean muy pequeños y en algún momento puedan desaparecer. So, en una publicación de Dulby, colaboradores en el año 2014, se identifican como los grupos de especies más vulnerables a los pristis, que son animales que incluso, o especies que tienen ya algunos reportes de extinciones locales. Se identifica también los tiburones ángel y un grupo de especies que son bastante conocidas para nosotros en América, muy frecuentes en muchos casos, que son las rayas guitarra y las stingrays, tanto para Caribe como para Pacífico. A nivel de Colombia, hemos podido evaluar 144 especies, bueno, de peces, 38 de las cuales son tiburones y rayas, identificando diferentes categorías, pero las más importantes, por ejemplo, fueron los guacapás, como les llaman en la costa pacífica y Caribe, los cuales están críticamente amenazados, y una raya descrita en el norte en el Caribe colombiano, que es Diplobatis colombiensis, conocida como un temblón, es una raya muy pequeña, de aproximadamente 15 a 20 centímetros, que se encuentra en estado amenazado.
En la categoría vulnerable, aquí empiezan las especies con las que más nos vamos a relacionar en el resto de la charla, y muchas de las cuales tienen incidencia o aparición en actividades de buceo recreativo, como por ejemplo el silky, el oceánico de puntas blancas, los tiburones martillo en general. Entonces, aquí lo que había sucedido en Colombia, cuando iniciamos más o menos en el año 2005-2006, en la formulación del plan de acción de tiburones de nuestro país, es que la gran mayoría de estudios, que no eran muchos tampoco, se habían generado a partir de actividades de pesca, ¿sí? Que es lo lógico. Normalmente muchas de las especies de tiburones y rayas están asociadas de manera directa o indirecta a diferentes pesquerías, tanto artesanales como industriales. Pero en nuestro país, como ustedes pueden ver en este mapita, tenemos un potencial enorme que para la época ya se estaba desarrollando, de sitios de buceo, muchos de los cuales coinciden con áreas marinas protegidas, algunas muy emblemáticas como el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, el Parque Nacional Natural Gorgona o el Parque Nacional Natural Corales del Rosario, entre otros. Tayrona también, el Parque Tayrona. En muchos de estos lugares, la experiencia mostraba avistamientos de muchas especies de tiburones y rayas, como los que ustedes ven allí en la imagen, tiburones ballena, mantas, martillos, el aleti blanco, el coralino de puntas blancas, también aleti blanco, como le decimos nosotros. Pero esta información no era registrada de manera sistemática. Simplemente empezamos a notarlo cuando nosotros íbamos a hacer muestreos, cuando hablábamos con amigos. Casi todos los que estudiamos biología marina, pues hacemos cursos de buceo para poder desempeñarnos mejor en el oficio, y cuando hacíamos nuestras salidas empezábamos a notar pues la presencia de ciertas especies, y allí empezamos a crear o a identificar algo que hoy en día se llama ciencia ciudadana, pero nosotros iniciamos con esto en el año 2003, y es un proyecto que se llama el Programa Nacional de Avistamiento de Tiburones y Rayas, que se los voy a describir en unas diapositivas más adelante, y que tiene dos connotaciones aquí importantes, que es para que ustedes las vayan conociendo. Normalmente los biólogos trabajamos sobre la base de monitoreos científicos. La ciencia ciudadana, que es lo que también se puede llamar un monitoreo participativo cuando se hace, por ejemplo, con monitoreos de desembarcos de pesca, tienen que cumplir con esta serie de requisitos. Y si comparamos los desempeños de estas dos aproximaciones, vemos cosas como, por ejemplo, la logística para hacer un monitoreo científico es alta, los costos de operación son altos y los costos de personal también. O sea, si nosotros programamos un viaje para hacer una investigación a un sitio particular, estos tres ítems consumen gran parte del presupuesto. Mientras que cuando se desarrolla un proyecto de ciencia ciudadana o un monitoreo participativo, se los mencionaba ahora, se reducen muchísimo las necesidades de logística, los costos de operación y los gastos de personal, porque realmente, para el caso del PNAT, por ejemplo, son buzos recreativos que hacen sus salidas, van a diferentes sitios de buceo en el país y nos reportan sus avistamientos. Más adelante les muestro cómo. Pues eso sí, ¿qué significa? Que para nosotros no hay costos de operación ni de personal durante esos muestreos. Los costos de equipo serían los mismos porque hay que comprar más o menos lo mismo, computadores de buceo, pero finalmente cuando haces un proyecto de ciencia ciudadana no los asume el grupo de investigación, los asume la escuela de buceo, el centro de buceo, lo que sea. En cuanto a la disponibilidad, obviamente en las universidades y en los centros o institutos de investigación tenemos una menor disponibilidad de equipos, los barcos, los operadores de buceo, pues, tiene una disponibilidad mucho mayor. Y tres elementos muy importantes a la hora de analizar la información, tan sea científica o de carácter de ciencia ciudadana. Si hacemos proyectos específicos, conseguir dinero para tener una periodicidad de muestreo muy alta, una cobertura espacial y una cobertura temporal grandes, es muy difícil, ¿sí? Eso todos los biólogos, cuando hacemos gestión, escritura de proyectos y demás, vemos que existen montones de restricciones para esto. Mientras que un proyecto de ciencia ciudadana que esté bien preparado, bien diseñado, como lo vamos a ver ahora, va a tener periodicidades de muestreo, coberturas espaciales y temporales muy altas y a muy bajos costos.
Entonces, para resumir, un monitoreo científico tiene pocas salidas, genera menos información, es más detallada y es más precisa porque hay profesionales en el campo de conocimiento específico. En este caso, por ejemplo, para tiburones y rayas, hay biólogos o biólogos marinos haciendo los buceos y tomando los datos. Mientras que en la ciencia ciudadana vamos a tener muchas más salidas o viajes de buceo, mucha más información, por lo tanto, la información será menos detallada y va a tener alguna incertidumbre. Sin embargo, hay mecanismos con los cuales reducir esa incertidumbre que los vamos a ir discutiendo o revisando ahorita más adelante. A continuación les voy a mostrar algunos ejemplos a nivel mundial de proyectos que ahora se llaman proyectos de ciencia ciudadana, como por ejemplo este White Book para tiburón ballena. Básicamente es una página web en la cual diferentes personas en el mundo, cualquier buzo que tenga una fotografía o un video de un tiburón ballena, puede ingresar a esta página, revisar unos requisitos mínimos de la calidad de la foto, la posición de la fotografía. En este caso, por ejemplo, lo recomendable para tiburón ballena es tomar fotografías que cubran detrás de las hendiduras branquiales sobre la aleta pectoral hasta antes de la primera aleta dorsal. Idealmente del costado izquierdo, pero si no se tiene, se coloca la del costado derecho. Y eso, pues, simplemente es recibido por un grupo de investigadores que lo analizan a partir de un software especial que ustedes, quien quiera, puede ingresar a Whitebook y mirarlo. ¿Y qué han encontrado ellos, por ejemplo, hasta ahora? Han identificado, a partir de fotoidentificación, obviamente, 8,547 tiburones, han recibido más de 40,000 reportes de estos avistamientos. Y miren lo importante, a la fecha, más de 5,200 científicos ciudadanos y solo 136 investigadores. La proporción es gigante. Entonces, para nosotros poder, como científicos, como investigadores, construir un proyecto de una cobertura de esto, pues usted ve en el mapa allí, una cobertura geográfica tan grande, con más de 40,000 registros y al menos 8,500 animales diferentes ya identificados, sería una tarea titánica, casi imposible de lograr. Aquí ustedes ven en el mapa las distribuciones de los números de tiburones ballena que han sido identificados. El Caribe de Centroamérica es uno de los sitios con la mayor cantidad de estos ejemplares identificados, pero también destaca que a pesar de tener presencia de tiburón ballena, como lo vamos a ver ahorita más adelante, los investigadores del Pacífico no hemos sido muy activos en la participación de este programa de White Book de tiburón ballena, que quiere decir que nos falta también a nosotros subir nuestra información y alimentar estas bases de datos, aunque hay un grupo de colegas en la región que están adelantando un trabajo parecido. Para las mantas, por ejemplo, otro de los animales más emblemáticos en actividades de buceo recreativo, también existe un programa que se basa en lo mismo, Manta Trust, es una página web, dan las indicaciones, ustedes pueden entrar, leer cómo se recomiendan las fotografías, desde qué ángulo, en qué posición. Todas estas banderas que ustedes ven allí son los países que han participado en la construcción de la herramienta. Y al igual que para tiburón ballena, miren esta cobertura geográfica tan enorme. Aquí tenemos avistamientos e identificación y conteos de mantas prácticamente en todos los lugares, en todos los océanos del mundo. Hay una ausencia grande en el Atlántico, llama eso bastante la atención. Pero, por ejemplo, en el Océano Índico hay grupos de más de 2,300 mantas. Cerca de Madagascar, más de 500. En Australia. Y para nuestra región tenemos dos sitios muy importantes, Ecuador y las costas de México, con grupos de más de 400 y 350 animales. ¿Esto para qué toma relevancia? O sea, ¿para qué viene a ser importante? Es porque, como les voy a mostrar ahorita, a partir de estos datos de distribución, de avistamiento, se pueden generar proyectos de investigación, análisis de datos más específicos. Y obviamente, en la medida en que los datos y los proyectos se hayan hecho de manera rigurosa, bien pensados, esta información es relevante para manejo y conservación. Como vamos a ver ahorita, y para
digamos, como comentario general, la ciencia ciudadana es una herramienta poderosa, pero también es demandante de criterio científico, no porque se haga a partir de buzos recreativos, se debe creer que el rigor de la investigación como tal no va a estar presente. Por el contrario, se hace más importante tener rigor para poder validar la calidad de la información. Entonces, por ejemplo, llenar un barco de buzos, ir a un sitio, tomar muchas fotos, recoger las fotos de la gente, no es ciencia ciudadana si no tienes una pregunta de investigación, un método de filtro y análisis de esa información. Lo vamos a ir discutiendo un poquito más acá. Al respecto, miren esto. Una publicación en una revista, vamos a ver varios ejemplos de publicaciones para aquellos biólogos o ecólogos o personas interesadas en desarrollar proyectos de ciencia ciudadana, pero que obviamente cumplan con los requisitos de publicación, porque desde la connotación de la ciencia, la publicación es uno de los, digamos, objetivos principales de un proyecto de investigación, y además, en este caso en particular, nuestros objetivos también tienen que aportar al manejo y a la conservación de estas especies. Sobre todo porque muchos de los proyectos de ciencia ciudadana en nuestra región, Pacífico Oriental Tropical, el Mar Caribe, se pueden desarrollar de manera muy articulada con áreas marinas protegidas. Y ahí es donde entonces nuestro conocimiento deja de ser ciencia básica para convertirse en información aplicada. Entonces les decía, miren este artículo, es una revista muy prestigiosa, y es una evaluación de la demografía poblacional del tiburón ballena y de la conectividad de la misma especie usando fotoidentificación. Perdón. Y miren la cobertura, como les decía ahorita, la cobertura geográfica. Son 5 países de diferentes niveles de detalle. Pero miren, investigadores y buzos recreativos en diferentes sitios de agregación del Caribe y el Atlántico. Entonces, imagínense lo que nos costaría diseñar un proyecto de investigación, bueno, más que diseñarlo, costear un proyecto con todos estos puntos como sitios de muestreo, o la necesidad de equipo de trabajo, de número de investigadores, de logística en lanchas, en equipos de buceo, en chalecos reguladores, tiempo de buceo para capturar toda la información que ellos tuvieron acá. Y aquí, por ejemplo, les muestro entonces cómo este es el reflejo de un proyecto de ciencia ciudadana que estuvo bien pensado porque tenía una pregunta de investigación. Por ser un proyecto de ciencia ciudadana, permite entonces una cobertura espacial y temporal grande, que eso es algo importante. A veces no necesariamente la cobertura espacial debe ser de muchos países. O sea, nuestro Programa Nacional de Avistamiento de Tiburones es de Colombia, porque nuestro objetivo era la mejor información posible de nuestra área. Con el pasar del tiempo hemos ido interactuando con colegas de muchos otros países y los proyectos van creciendo. Pero idealmente cuando se arranca, pues podemos arrancar con un proyecto modesto que tenga una pregunta de investigación clara y una cobertura espacial y temporal adecuada a lo que nuestra característica regional nos permita. Si yo en mi país no tengo más de 3 o 4 sitios de buceo regulares con buena afluencia, por ejemplo, de tiburones y rayas o de buzos para ir a hacer eso, pues ¿para qué escojo más sitios? Me enfoco solamente en aquellos en donde puedo obtener una buena información. Es importante entonces aquí, por ejemplo, que se reporta la gran cantidad de encuentros, colaboradores, el número de personas participando, y este artículo también resalta la potencialidad de la colaboración, que es otro elemento importante de la ciencia ciudadana. Algunos ejemplos extras de cómo se publican documentos que van basados en observaciones de buzos. En este caso es Carcharhinus ambirrincus, que es el aletí negro del Océano Índico, ¿cierto? Entonces, una cobertura durante varios meses. Bueno, en este caso es un proyecto más corto, de 4.5 meses. Y los buzos, en este caso, podían identificar a los tiburones porque estaban marcados. Entonces, cuando un buzo observaba un tiburón marcado, tomaba una foto, entregaba el registro, y eso permitía a los investigadores tener
una aproximación que nosotros llamamos marca recaptura. Y eso permite, entre otras cosas, por ejemplo, hacer estimaciones de tamaño poblacional, que es una información muy difícil de generar en investigación de estos peces. Estructura poblacional y residencia del tiburón ballena en Honduras, por ejemplo. Este es un caso para un país centroamericano. Aquí vemos que a partir de las fotografías se hacen, entre otras cosas, por ejemplo, los estados de salud de los individuos. Como ustedes ven allí las fotos de los tiburones ballena cortados por propelas, una primera aleta dorsal partida aquí casi que en dos. Entonces, eso también es información relevante, como les decía ahora, para manejo y conservación. Un área marina protegida donde se permita avistamiento, interacción con animales, puede utilizar este tipo de registros que, si hacen parte de un programa de ciencia ciudadana, son sistemáticos, son adecuadamente tratados, para tomar acciones y reforzar sus planes de avistamiento. Por ejemplo, todos los avistamientos de tiburón ballena en el mundo se supone tienen unos protocolos de una distancia mínima de la embarcación o de un número mínimo, por ejemplo, de buzos en el agua que puedan nadar con el animal y demás. Entonces, por eso, sistematizar la información que se genera día a día a partir de las actividades de buceo o incluso actividades turísticas es bien relevante para fortalecer el conocimiento y las medidas de manejo que les decía. Un tiburón muy extraño, que es el basking shark, es el boquiancho, el peregrino, perdón. Es un animal del que se conoce muy poco, pero miren que a partir de avistamientos, en este caso el avistamiento no se hace tanto con buceo, sino de la aleta dorsal de este animal. En Inglaterra el buceo, por las condiciones del agua y la temperatura, no es muy, muy fácil ni muy recurrente, pero sí es un animal con una aleta dorsal muy característica que permite una fotoidentificación fácil para por lo menos reconocer que es un ejemplar de esta especie. Y en este proyecto que ellos publicaron, aquí estos autores vieron cómo, por ejemplo, los meses de abril a octubre son los meses de máxima abundancia de esta especie en el archipiélago de Gran Bretaña, y cómo los animales parecieran desplazarse de la zona sur, que ustedes ven aquí, por ejemplo, mayo, junio, tienen valores más altos en la zona sur. Luego en junio, julio, los valores se van desplazando un poquito para terminar en agosto siendo los valores más altos de avistamiento en la zona norte. Entonces, eso permite inferir a los investigadores que estos animales hacen un desplazamiento de sur a norte en la medida en que va entrando el verano, ¿sí? Entonces, es información fácil de obtener, pero que necesita, como les decía, el rigor del análisis para poderla utilizar. En experiencias regionales, además del artículo que les mostré hace un rato, en México tenemos un proyecto de manta caribe, en donde también se basa en la fotografía de las mantas, en el abdomen principalmente. En Costa Rica hay dos iniciativas, una que es el Red de Avistamiento de Tiburón Ballena, y hay una aplicación de una organización que se llama Misión Tiburón, en la cual cualquier buzo puede reportar, una vez realice su avistamiento, la especie que vio, el lugar, la profundidad y, bueno, algunos otros datos que ayudan a darle mayor sistematicidad al reporte. Una herramienta parecida existe en Galápagos, se llama Shark Count, que tiene más o menos el mismo principio. O sea, cuando yo hago un buceo, veo un animal, entro a la aplicación, cuando termino mi buceo, registro el sitio, registro la fecha, la hora, la profundidad y demás datos que quedan en la aplicación para que los investigadores de este grupo de trabajo, perdón, puedan posteriormente analizar. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a entrar un poquito en detalle, después de todo este marco general de referencia, a hablar de cómo hemos desarrollado nuestro proyecto de ciencia ciudadana en Colombia. Les decía, se llama Programa Nacional de Avistamiento de Tiburones y Rayas. Nosotros iniciamos en el año 2003, ¿sí?, cuando todavía el auge de la ciencia ciudadana no se había iniciado, ni siquiera se veía, no se vislumbraba, ni siquiera se llamaba ciencia ciudadana, simplemente era nosotros lo desarrollamos como un monitoreo participativo.
Pero entonces aquí vuelvo y retomo. Lo importante del mensaje de la charla de hoy, creo, es que hemos ido aprendiendo que los proyectos de ciencia ciudadana son mucho más que simplemente pedirle a la gente que mande fotos o pedirle a la gente que diga, ay, yo vi el tiburón en tal parte. No, tiene que haber una pregunta de trabajo, tiene que haber toda una estructura como en un proyecto de investigación común y corriente, con unos objetivos identificados y con un derrotero a seguir, para que podamos hacer un buen uso de la información, para que podamos también retornarle a los científicos ciudadanos información que sea útil y de interés para ellos, y obviamente pues para poder de alguna manera aportar en beneficio de la conservación de estos animales. Entonces, nosotros teníamos como objetivo cuando creamos el proyecto era desarrollar un mecanismo participativo de monitoreo, como les digo, no se llamaba ni siquiera ciencia ciudadana. ¿Qué monitoreábamos? Condrictios, tiburones y rayas, y que nos proveyera de manera eficiente y a bajo costo información de qué, distribución, riqueza y abundancia de estas especies, y que esta información sea útil para medidas de manejo y conservación a nivel local. Entonces, ahorita les voy a mostrar hasta dónde hemos avanzado con eso. Entonces, les decía hace un rato que los datos de ciencia ciudadana tienen un sesgo. Es porque una cosa es que lo haga una persona que estudió biología o biología marina y que aprendió a identificar de manera muy rigurosa peces, tiburones, invertebrados o cualquier otro grupo. Y otra cosa es que lo haga un buzo que tiene toda la intención, tiene todo el deseo de colaborar, pero que no necesariamente tiene la capacitación más adecuada. Entonces, por eso nuestro primer objetivo cuando desarrollamos, bueno, nuestra primera actividad, más que nuestro primer objetivo, fue desarrollar una fase de capacitaciones, ¿sí? Porque obviamente los científicos ciudadanos debían, en cierta forma, tener la capacidad, la capacitación de identificar las especies de tiburones y rayas que se avistaban. Entonces, nosotros procedimos a hacer una serie de talleres en diferentes ciudades del país, con diferentes grupos de personas. Y para eso, obviamente, ¿qué hicimos? Pues preparamos un material de identificación que estaba enfocado exclusivamente en las especies que se avistan, ¿sí? O sea, no metimos allí especies de interés pesquero, por ejemplo, o especies de aguas profundas, porque básicamente la idea no es saturar al científico ciudadano, sino darle la mejor herramienta posible. Entonces, si son 25 especies que se pueden avistar, lo que nosotros hicimos fue generar una guía y hacer un proceso de capacitación sobre esas 25 especies. Entonces, en nuestros talleres, nosotros dábamos nuestras charlas, enseñábamos los tips, entregábamos las guías de identificación y también lo más importante en su momento fue que generamos una tabla de registro. Esta es una tabla de buceo subacuática, se puede llevar al agua. Y como ustedes ven, pues aquí están las especies que se pueden avistar, las más frecuentes. Y en la parte de atrás hay una serie de datos que los científicos ciudadanos pues iban completando con un lápiz cualquiera, como en una tabla de buceo común y corriente, y que nos daban información específica de los registros. Algunos de estos datos fueron diseñados como mecanismo de control, de control de calidad, porque, por ejemplo, si alguien nos reportaba a nosotros un tiburón ballena, y nos colocaba, como ustedes ven aquí, por ejemplo, dice ubicación, superficie media, agua y fondo. Entonces, en algún caso, alguien reportó, por ejemplo, un tiburón ballena en el fondo. Entonces, eso nos sugería a nosotros que la identificación no había sido adecuada porque este no es un tiburón que va al fondo. Es un tiburón que mantiene en superficie, ¿sí? Que mantiene en la columna de agua y que obviamente no tiene ningún hábito bentónico. Y así sucesivamente, teníamos una serie de preguntas que nos ayudaban que cuando estábamos digitando los datos, analizando la información, podíamos descartar algunos reportes que no fueran 100% confiables. Luego, iniciamos el proceso de cómo recopilar la información, porque es una cosa es lo que la gente podía tomar en el barco, o en Colombia, perdón que sea reiterativo con el tema de los barcos, pero es que la mayoría de los sitios de buceo, por lo menos en Pacífico, se hace a través de barcos. No hay casi infraestructura de costa para hacer nuestros buceos. Entonces, generamos unas bitácoras de avistamiento que entregábamos a los centros de buceo, a los operadores de buceo, a los barcos,
donde la gente al salir de su buceo podía ir transcribiendo los datos y nosotros cada cierto tiempo hacíamos una recuperación de esta información, entregábamos bitácoras limpias y así sucesivamente. Eso funcionó más o menos hasta el año 2014-2015, porque finalmente los medios digitales pues se tomaron el mundo y los proyectos se tienen que ir adecuando a estas dinámicas. Entonces, por ejemplo, aquí les coloco el teléfono para contarles que en el año 2003 los seguimientos los hacíamos de manera telefónica. Teníamos que llamar a las escuelas de buceo en Cartagena, en Santa Marta, las de Buenaventura, aquí en Cali, bueno, donde fuera. La gente nos contestaba, a veces sí, a veces no, nos mandaban un correo electrónico con una planilla en Excel en algunos casos. Luego creamos una plataforma en la página web que aún está disponible, pero que ya nadie usa, ¿sí? Porque las nuevas generaciones, la nueva dinámica de trabajo, es que la gente prefiere tener una foto, un video y enviarla, y no ingresar a una página web a describir un dato. Entonces, para eso, pues se crearon herramientas digitales, como el grupo en Facebook y un chat específico del grupo, ¿sí? Un chat de PNAT, en donde participan un buen número de instructores de buceo, buzos recreativos, investigadores, colegas, amigos, que utilizan esta herramienta para enviarnos los videos, las fotografías y los datos generales de los avistamientos. Ahorita les voy a mostrar un poquito al respecto. Entonces, nuestro sistema de trabajo está diseñado para que la gente, primero, si tiene la tabla o incluso si no tiene la tabla, simplemente hace un avistamiento, puede entonces escoger el mecanismo que desee para hacer el reporte. Como les describí hace un momento, existen mecanismos digitales un poquito más primitivos, por llamarlos de alguna manera, o simplemente a través de mecanismos de redes más directos como Facebook o el grupo de WhatsApp. Entonces, aquí es donde esta es la dinámica en la cual tenemos que ir evolucionando, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hemos querido crear una aplicación para los reportes, pero pues no hemos tenido los recursos, que ese es uno de los puntos débiles de los proyectos de ciencia ciudadana. No es fácil conseguirles soporte económico para tener equipo de trabajo permanentemente. Entonces, a veces los proyectos tienen un financiador, la mayor parte del tiempo no lo tienen. Pero siempre es muy importante en el proyecto de ciencia ciudadana tratar de tener retroalimentación hacia el científico ciudadano, hacia quien nos está dando la información, hacia quien nos ayuda a construir esto. Entonces nosotros, con el proyecto del PNAT, cada cierto tiempo generamos una serie de trípticos o de infogramas donde le vamos contando a nuestros colaboradores cuántos reportes van, cuántas son las especies de esta zona, cuáles son las especies de la otra. Entonces, por ejemplo, esto fue creo que para finales del 2018, principios de 2019, informábamos que a esa fecha teníamos 3,597 reportes, 18 especies en Caribe, 20 en Pacífico. Algo muy interesante que se los voy a mostrar ahorita, a partir de la dinámica de mover el chat del PNAT, hemos recibido reportes muy interesantes y confirmados a través de videos. Entonces, voy a pasar aquí rápidamente por algunos de los registros importantes para nosotros. Especies que han sido observadas. Tenemos, por ejemplo, primer registro visual de una raya Urobatis halleri en el Parque Nacional Natural Gorgonas. Es una raya redonda, pequeñita, que se entierra en la arena, en la cual normalmente la mayoría de veces la gente no la ve, porque no sabe ni que está allí ni la está buscando. En alguna ocasión un buzo tuvo la fortuna de observarla, verla desplazarse, filmarla, y allí estuvo el reporte. Un reporte importantísimo es, por ejemplo, Carcarinus longimanus en la isla de San Andrés, porque es una especie oceánica de aguas muy abiertas, y este reporte está a menos de una milla de la isla. Y son dos, creo que es dos animales, el número máximo que se ha observado, con buzos que están haciendo apnea. Entonces, hay una interacción muy alta de esta especie que puede ser potencialmente peligrosa para el ser humano en una zona de alta afluencia de turistas, por ejemplo. Para el Parque Nacional Natural Gorgona, algo muy importante fue que se empezaron a registrar tiburones martillo.
en esta área hubo más de 10 años en que no hubo un avistamiento. Y ahora, a partir del programa del PNAT, estamos teniendo información nuevamente. Un registro visual de Odontaspis ferox, es el tiburón monstruo en el Caribe, que también lo vamos a ver ahora. Y datos muy importantes o muy llamativos, como por ejemplo este. Torpedo andersoni, es esta rayita que ustedes ven aquí. Es un animal de 22 centímetros, una raya supremamente pequeñita. Esta foto nos la obsequió a nosotros el instructor de buceo Nelson Ramos en el año 2005. Nosotros hicimos el proceso de identificación, la sometimos a validación de un experto internacional y para sorpresa de nosotros era el tercer registro a nivel mundial de este organismo. Entonces, si ustedes ven aquí en el mapita, solo se conocía la estrella, que fue el sitio donde lo describieron, que era en Florida, el punto negro, que fue cerca a Cuba, y el registro que nosotros hicimos, que extendía pues de manera muy, muy significativa el rango de distribución de la especie. Lo interesante de esto es que la especie está, la foto está, pero casi nadie la ve nunca. ¿Sí? Es un animal muy pequeño que mantiene perfectamente camuflado en las diferentes estructuras de la barrera arrecifal. Bien, les voy a mostrar algunas otras fotos que hemos ido recibiendo simplemente para que ustedes vean, por ejemplo, juveniles de tiburón gata. No son animales fáciles de ver, para nada. Normalmente el tiburón gata es un animal muy fácil de observar en estado adulto. Incluso miren lo bonito y lo particular de su estado juvenil. Tiene pecas, un animalito con pecas muy pequeño que frecuenta las zonas de pastos marinos de la isla de Providencia. Lo que nosotros denominamos la raya brava, que es una raya pequeñita de la familia Urotrigonidae. No, perdón, sí, familia Urotrigonidae. Esta es una especie que es bastante común en las zonas costeras continentales. Pero encontrar rayas de estas, la San Andrés y Providencia son los archipiélagos insulares ubicados en zonas muy lejanas de Colombia, ¿sí? En el medio del Mar Caribe. Entonces, encontrar especies tan pequeñas en áreas tan lejanas es algo bien interesante y llamativo. Tiburones martillo gigante en Providencia, que es otra isla de ese archipiélago. Águilas marinas, Aetobatus marinari, que a hoy, por ejemplo, Aetobatus para el Pacífico se denomina Aetobatus laticeps. Hasta hace un par de años eran lo mismo, Aetobatus marinari Caribe y Pacífico. Ahora son especies separadas. Serranilla es aún más lejano que Providencia y que San Andrés, y ni siquiera es una isla, es un cayo, es un banco de arena. Y miren este reporte tan interesante, una raya guitarra, ¿sí? Un animal que no es nadador, que no es pelágico, es casi que totalmente bentónico, ubicado a miles de kilómetros de la zona costera más cercana. Entonces, son reportes muy útiles, muy interesantes, que nos permiten hacer recopilación de información y a futuro, como les voy a mostrar ahora, podemos hacer incluso hasta modelos de nicho para evaluar la distribución de las especies. Ya les había mostrado esto. Este es un mapa que ilustra un poquito. Ah, bueno, miren, esto es San Andrés y Providencia. Aquí está Nicaragua, Colombia, o sea, San Andrés y Providencia están mucho más cerca de Nicaragua que de la costa de Colombia, pero son ambientes muy insulares, muy, muy, muy oceánicos, y gracias al programa de avistamiento de tiburones pudimos hacer un mapeo muy, este es un mapeo del año 2014, muy rudimentario para la época, sobre las especies que se habían observado en los diferentes sitios. En Pacífico tenemos, por ejemplo, reportes de la raya guitarra Rhinobatus prali, una especie que fue descrita con un ejemplar en el Parque Nacional Natural Gorgona, y que por varios años se consideró endémica para el Pacífico colombiano. Después fueron apareciendo registros en Ecuador, en el Golfo de Chiriquí, en Panamá, algunos en Costa Rica, y el año pasado, aquí no tuve la precaución de cambiar el mapa, salieron publicados un par de reportes de la especie en México, en el sur de México, en Oaxaca. Entonces, todo esto es simplemente para mostrarles a ustedes cómo un registro sistemático que inició en el año 2003 nos ha permitido ir obteniendo resultados cada vez más robustos sobre, por ejemplo, la distribución de las especies. E incluso para dar un paso más allá, nosotros en el año 2007 iniciamos un proceso de fotoidentificación de tres especies en específico, perdón que la redundancia, que lo permiten, que es el aleti blanco, que es Trianonovesus, el tiburón ballena y la mantarraya. Sus patrones de mancha, la forma de sus aletas y demás, pues así lo permiten. Podemos hacer un ejercicio de fotoidentificación. Inicialmente, el proyecto en 2007 arrancó
como un proyecto de investigación, no se había trasladado al tema de ciencia ciudadana. En 2007 no era fácil recibir fotografías a través de correos electrónicos o WhatsApps. Básicamente tocaba ir hasta los centros de buceo a pedir imágenes y pues no era tan fácil. Sin embargo, en el año 2014 pudimos retomar el proyecto a partir ya pues de trasladarlo al tema de ciencia ciudadana, empezar a recibir reportes de diferentes personas por las redes sociales, y pasamos de tener 38 individuos fotoidentificados en 2014 a tener a diciembre de 2018 86 animales fotoidentificados. Fue un crecimiento bastante importante. Y algo que nos pareció muy, muy chévere, muy útil, es que pudimos mapear en la isla Gorgona la distribución en las zonas de buceo por machos, por sexos y por estados de desarrollo. Lo más interesante es que los juveniles se congregan en el lado oriental de la isla, que es donde están los arrecifes y la zona protegida. La zona occidental de la isla son aguas abiertas y ya profundas. Entonces era pues, relativamente normal que los juveniles se ubicaran aquí, sobre todo en la parte de esa, que se conoce como la sufrada, que es la zona de arrecife coralino. Algo bien interesante fue lo siguiente. Hasta 2016-2017, nosotros manteníamos la idea de que estos animales eran bastante fieles al sitio, a la cueva, donde normalmente se observan, porque sitios como, por ejemplo, la Tiburonera o la Plaza de Toros, aquí en la zona norte de la isla, son realmente cuevas. Y ahí es donde se mantenía el animal. Lo que encontramos con este proyecto fue que realmente se conectan entre diferentes sitios de la isla. Ahora, no sabemos si por la parte norte o por la parte sur. Pero bueno, es información o preguntas que siguen surgiendo o que siguen saliendo a partir de este proyecto. Rápidamente, por ejemplo, hemos identificado 15 mantarrayas, 5 tiburones ballena, es un número muy bajito aún. Pero aquí viene algo bien interesante que salió hace muy poco y que es una muestra más de que cuando el proyecto se trata de mantener de la manera más rigurosa y estable posible, pueden generar cosas interesantes. El conocimiento tradicional, que es como lo determinamos, por ejemplo, cuando estamos trabajando con comunidades de pescadores, comunidades indígenas, se llama conocimiento ancestral. En este caso, yo le puse aquí conocimiento ciudadano, que es el conocimiento de los ciudadanos, de los buzos. ¿Cómo eso lo podemos trasladar a una pregunta de investigación? Y es muy simple. Hace poco empezamos a recibir varios reportes de tiburón ballena en un sitio de Colombia que se denomina Bahía Solano, ¿cierto? No, si ustedes ven este mapa, la frecuencia de avistamientos no es alta hasta cuando habíamos construido el mapa y se concentraba principalmente en la isla Gorgona. Sin embargo, hace poco se establecieron en Bahía Solano una serie de colaboradores del PNAT que han empezado a reportar, o más buzos que van a la zona, que conocen, y empezaron a reportar registros de tiburón ballena con más frecuencia. A través del chat empezamos a conversar con todos, porque la idea es que de este chat es que es abierto, es participativo, todo el mundo puede enterarse de las ideas, de lo que pasa, de las fotos y demás. Yo les preguntaba a estos colaboradores, bueno, ¿qué tanto se ve y por más o menos en qué épocas? Ellos me decían que de febrero a mayo es como la época de más avistamiento. Y entonces aquí surgió la siguiente idea, es si entre febrero y mayo es cuando más se ve tiburón ballena en Bahía Solano, o sea, en esta zona de acá arriba. Luego ya prácticamente no se ve el animal y aquí en la isla Gorgona hay una altísima afluencia de tiburón ballena entre mayo y agosto. Pues bueno, podríamos entonces hacernos una pregunta o generar una hipótesis inicial de si realmente son los mismos ejemplares los que se están observando entre febrero y mayo en Bahía Solano que luego bajan hasta Gorgona, ¿sí? ¿Son entonces estos lugares de la costa parte de una ruta migratoria de la especie? Y si es así, obviamente entonces este animal nos estaría generando algún tipo de conectividad entre estos dos ambientes. Son preguntas que se generan a partir del conocimiento ciudadano y la sistematización de las especies. Perdón, la sistematización de la información. Bueno, para no alargar mucho más, entonces, ¿en qué hemos ido consolidando mucha de la información del PNAT?
Por ejemplo, miren, aquí hay un mapa de distribución de riqueza de las especies de tiburones y rayas en Colombia. Gran parte de esta información proviene del PNAT. Entonces, por ejemplo, para Colombia tenemos 12.996 registros con coordenadas geográficas. De estos, 1.161 son en el Parque Nacional Natural Gorgona. Vuelvo y le repito, aquí es donde está la importancia también a veces de poder relacionar bien los proyectos de ciencia ciudadana con áreas marinas protegidas donde hay actividad de buceo frecuente. En este caso, Gorgona es uno de los sitios de más alta afluencia de buceo en el Pacífico colombiano. ¿Qué hemos podido consolidar entonces? En Colombia, en el Parque Gorgona hay 42 especies de tiburones y rayas, entre los que se ven y los que se pescan, los que se han adquirido a través de los años y demás. Eso es un valor importantísimo porque representa el 62% de las especies de tiburones y rayas que hay en el Pacífico colombiano, el 30% de las especies de todo Colombia y el 20% del Pacífico Oriental Tropical. Eso hace entonces que esta área sea un sitio supremamente importante para manejo y conservación de estos recursos. Y bueno, aquí les quería simplemente ilustrar, por ejemplo, mapas que vamos construyendo nosotros para ir orientando a la gente sobre las probabilidades de encuentro. Entonces, si alguien quiere tener la probabilidad de hacer un buceo con esfirna mocarrana en Colombia, la isla de San Andrés es el sitio, digamos, a la fecha, con la información conocida, donde tiene la mayor probabilidad. Si usted quiere hacer un buceo con una manta, pues simplemente la información nos muestra que es el Parque Nacional Natural Gorgona. Y para cerrar entonces lo que les decía, la divulgación debe ser constante y en la medida de lo posible del mayor interés posible para las personas que están nutriendo el programa. Nosotros lo que hacemos es que cada cierto tiempo publicamos información que sirva de actualización, como por ejemplo cuando cambian los nombres de las especies, les compartimos guías de identificación a través del chat, guías en PDF para que puedan tenerlas, las tablas estas que les mostré también las enviamos. A veces dictamos cursos de identificación para que la gente pueda actualizarse y así también mantener entonces una dinámica y una interacción entre los científicos ciudadanos y en este caso pues la fundación que es la que está coordinando o desarrollando este proyecto. Ok, eso es todo lo que tenía pues como para irles compartiendo. Agradecemos a los financiadores que han apoyado durante estos 17 años el proyecto. Realmente ha sido duro poder mantener un proyecto de estos durante 17 años con muy pocos recursos, porque obviamente aunque hay varios financiadores, son eventos esporádicos y muy específicos. Obviamente el proyecto no podría ser viable ni factible sin la enorme colaboración del gremio de buceo en el país. ¿Sí? Es una colaboración que va creciendo, que cada vez genera más interés y recibimos mucha información muy interesante de manera periódica. Si no es más, pues muchas gracias a todos y podemos entonces iniciar con las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Navia. Felicitarlo, ha sido realmente una excelente charla. Definitivamente es información muy importante, considerando que muchas veces este grupo pues presenta ciertas dificultades para poder obtener información de ellos y esto representa una importante herramienta para poder generar información que contribuya a la conservación de la biodiversidad y a nuestros ecosistemas marinos. En ese momento le voy a ceder la palabra a mi compañera Alejandra Trejo, quien va a trasladar las preguntas y comentarios del público. Okay. Muchas gracias, doctor Navia. Como decía Maite, una excelente presentación. La verdad es que es impresionante la información que se puede generar a partir de la investigación ciudadana y pues qué bueno que eso ya se está haciendo en Latinoamérica. Tenemos algunas preguntas. Creo que usted ya lo dijo, ya lo mencionó en la presentación, pero sería bueno retomarlo otra vez por aquellos que no lo pudieron escuchar. Y Alberto González dice, felicidades por la charla, la ciencia ciudadana viene siendo una excelente forma de recoger información valiosa para la conservación de ecosistemas y diversidad biológica. Para el caso de los tiburones y rayas, ¿hay que capacitar a los buzos para que se pueda tener buenos datos? Sí, es importante hacer la capacitación. Hay algunas especies que son muy emblemáticas, ¿cierto? Es un tiburón ballena, una mantarraya, pero por ejemplo, las mantas diablo, las mogulas,
¿Sí? Bueno, ahora manta birrostris es móbula birrostris, pero me refiero básicamente a las mantadiablos, que son las más pequeñas. Esos animales tienen unos patrones de coloración muy particulares en el abdomen. Entonces, para poder hacer una buena identificación de una mantadiablo es necesaria una foto, idealmente del abdomen. Entonces, eso es importante. Quizás, en este caso, más que la persona o que el buzo pueda identificar la manta como tal, o la mantadiablo, es que logre una buena foto de la especie, ¿cierto? Sin embargo, sí es interesante, y yo digo que es muy importante, establecer procesos de capacitación hacia los científicos ciudadanos, porque eso los motiva a participar. Sí, o sea, el sentir que están siendo retribuidos de alguna manera es importante, porque si no no se establece un vínculo de ida y regreso, sino simplemente, bueno, mándeme las fotos y ya. Y no, eso no es propiamente un proyecto de ciencia ciudadana. Inclusive, o sea, nosotros llevamos 17 años y todavía no hemos alcanzado a niveles de organización tan altos como los que quisiéramos, como se puede hacer en otros países, porque tienen una infraestructura mucho mejor montada que la nuestra. Pero para responder, Alberto, sí es muy importante hacer procesos de capacitación. Muchas gracias. Y esto me conecta justo con la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de fotografías son buenas al momento de la identificación taxonómica? Como usted dice, lo que ustedes necesitan es el material, que el material sea bueno, pero en su experiencia, más o menos, ¿cómo va fluctuando ese porcentaje? ¿Cuántas logran ser efectivas para la identificación? Bueno, mira, eso depende mucho del objetivo que tengas. Entonces, si yo recibo una foto, digamos, de Trianon obesus, que es el aleti blanco, ¿sí?, el coralino de puntas blancas, la foto tiene baja resolución, es relativamente distante, pero yo sé que es un aleti blanco. Entonces, para identificarlo, me es útil. Pero si quiero utilizar esa fotografía para fotoidentificación, ya no necesariamente es útil. Porque, obviamente, se requiere que esté mucho más cerca, que sea con una claridad más alta, ¿sí?, o por lo menos en ciertos lugares específicos. Entonces, a veces, ¿qué sucede? Lo que es importante es que antes nosotros trabajábamos mucho sobre fotos. Los buzos íbamos al mar y tomábamos era fotos. Ahora que hay una ventaja más grande y es los videos. La mayoría de las cámaras subacuáticas de hoy en día, la gente no trabaja tanto fotos sino video. Entonces, cuando tú recibes un video por WhatsApp, tú puedes sacar varios fotogramas, ¿sí? Y a lo largo de un desplazamiento de un animal, puedes terminar encontrando al menos una imagen útil o adecuada para fotoidentificación. Entonces, no podría decirte un porcentaje de cuántas son buenas o cuántas son malas, pero sí, en la medida en que se reciben más videos que fotos, incrementa la posibilidad de utilizarla. Donde sí se hace muy complicado es en ciertas especies de carcarínidos, que ellos, pues, son bastante parecidos entre sí y requiere uno, pues, digamos que para poder hacer una buena identificación de ciertas especies de carcarínidos, pues necesitas el animal en la mano. Pero, pues, bueno, es mejor eso que nada. Sí, claro. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. Esta proviene de la Sociedad Mesoamericana y dice: excelente presentación, doctor Navia. Quisiera saber si han tenido la experiencia en donde, a partir de la información generada por la ciencia ciudadana, les ha permitido identificar sitios de importancia para diferentes especies, como zonas de alimentación, reproducción o crianza. Bueno, digamos que nosotros hemos identificado, por ejemplo, más bien como temporadas de preñez para los aletiblancos en Gorgona, ¿sí?, hacia finales del año. Tenemos identificados también lugares más que sitios como de crianza, y eso porque determinar un área de crianza es un proceso más complejo, porque realmente, pues, hay varios artículos que, digamos, determinan las características. Entonces, hasta hace varios años, los investigadores asumíamos que porque había unos poquitos tiburones chiquitos que eran crías potencialmente, entonces eso era un área de crianza. Realmente no. O sea, para hacer un área de crianza tiene que haber más abundancia de juveniles allí que en otros lugares. Debe haber una recurrencia en el uso. Las madres deben entrar y salir para desarrollar sus procesos de gestación y crecimiento en otro lado, regresar a esta área. Entonces, esa información no la provee la ciencia ciudadana, pero sí te provee, por ejemplo, la presencia constante de los animales, ¿sí?
Entonces, o cosas como lo que decíamos ahorita, por ejemplo, de Gorgona. Poder establecer que tiene el 62% de las especies distribuidas en el Pacífico, eso ya la convierte de por sí en un área súper importante. ¿Sí? Entonces, tiene diferentes escalas, digamos que niveles de detalle tan altos como los que se necesitan para áreas de crianza no son necesariamente alcanzados con ciencia ciudadana, pero sí recibís indicios, por ejemplo, lo que preguntas ahora. Yo sé que en esa área durante mucho tiempo hay juveniles, mientras que en otra parte no. Ah, bueno, entonces ya puedo pensar en desarrollar un proyecto independiente, no de ciencia ciudadana, sino un proyecto científico para probar si es un área de crianza. Ok, muchas gracias. Y continuamos, dice Néstor Herrera, que si no cree que hay un condicionamiento solo con los sitios protegidos o más atractivos para el buceo, y que si esto no crea un sesgo en la distribución de las especies. Sí, 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 eso tiene obviamente un tema de sesgo en que la ciencia ciudadana normalmente cuando se hace solo con buzos, pues va hacia los lugares donde hay buceo, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el mapa de distribución general que yo les mostraba de los cuadritos, hemos combinado nuestros proyectos de investigación pesquera con datos de muchos colegas de Colombia, más los de nuestro proyecto de ciencia ciudadana, para tratar de reducir eso. Porque también tenemos que tener en cuenta que sí, hay especies que son 100% asociadas a pesquerías y nunca van a aparecer en un sitio donde estás buceando, ¿cierto? Y hay especies que solo vas a ver buceando y que no te aparecen en una pesquería o que no caen por captura incidental en otro sitio. Entonces, sí te genera sesgo si te quedas solo con los datos de buceo para hacer mapas de distribución y ese tipo de cosas. Pero, digamos que si la idea es, en un archipiélago, por ejemplo, identificar dónde está la mayor concentración de animales o de especies y generar una zonificación dentro del archipiélago, es suficiente un proyecto de ciencia ciudadana con buzos, ¿no? Entonces, también depende un poco hacia dónde quieras llevar la información. Obviamente, entre más la puedas complementar, mejor. Ok, perfecto. Joana Segovia pregunta, bueno, y dice, gracias por compartirnos su experiencia en esta charla. La ciencia debe aprovechar de las ventajas que nos brinda la tecnología y la participación de los ciudadanos es valiosa, al tener ojos donde los investigadores no. Sin embargo, ¿considera usted que la información generada de ciencia ciudadana debe de ser acceso abierto? ¿Podrían haber conflictos éticos al dejar público la ubicación de especies vulnerables? Pues nosotros establecemos, por ejemplo, eso también depende un poco del manejo que cada grupo de investigación le quiera dar. Entonces, por ejemplo, en el chat que nosotros tenemos, la información queda abierta, pero existe un acuerdo de que esa información que nosotros usamos simplemente con carácter de investigación o de proveer información, ¿cierto? Sobre la propiedad intelectual, por ejemplo, las imágenes permanecen siempre en quien la toma y en quien la dona. Y, por ejemplo, nosotros si usamos imágenes, ustedes vieron en la presentación, ahí están los créditos de cada persona que te entrega la información. Ahora, sobre dar la distribución como tal, nosotros no generamos mapas que te digan, por ejemplo, la ubicación específica, sino son áreas generales de distribución. Y el potencial uso que puede hacer alguien de manera irregular de un mapa de estos realmente es, por lo menos en Colombia es bajo, porque yo no sé si de pronto Joana lo pensaría hacia el tema de que alguien, un pescador, pueda usar un mapa de estos para ir a capturar una especie en un sitio particular o no. Realmente ellos saben mejor que uno en dónde están las especies. Ellos ya saben dónde están, ya las han estado capturando por muchos años y bueno, entonces en ese sentido no creo que sea un conflicto de intereses de alguna manera sobre la información. Ok, muchas gracias. Katia Solórzano dice, aparte de la falta de conocimiento por parte de los colaboradores, ¿cuál ha sido el reto más grande que han tenido para lograr este proyecto? Y posteriormente, ¿qué cree que se necesite para ahora hacer algún proyecto de conservación en base a los avistamientos que ya tienen? Si ya lo tienen o sabe alguno, ¿podría comentar de ello? Ok. Bueno, mira, por ejemplo, el principal problema siempre es mantener la estructura necesaria para que el proyecto esté andando de manera dinámica. Y eso básicamente es fondos, ¿sí? Recursos.
O sea, no, es un, no, no creo yo que sean proyectos tan increíblemente costosos, pero se necesita personal, voluntarios, estudiantes, investigadores, que inviertan un cierto número de horas semanalmente para mantener el proyecto andando. O sea, porque finalmente, pues, hay que darle continuidad, hay que darle seguimiento, hay que estar analizando la información. Entonces, ese ha sido como el obstáculo más importante. Hemos conseguido financiación, por ejemplo, para hacer las guías, hemos conseguido financiación para imprimir las tablas, distribuirlas, para hacer algunas rondas por el país haciendo las charlas, para hacer varias impresiones o ediciones del material. En algún caso tuvimos como unos 6 o 7 meses de apoyo económico para el proyecto como tal y poderlo dinamizar y todo. Pero básicamente ese es el objetivo, digamos, el obstáculo más grande, ¿sí? Porque si tú trabajas un proyecto de estos, por ejemplo, solo con voluntarios, solo con pasantes, nunca tiene continuidad. Sí, un proyecto no puede estar en manos de personal temporal, porque entonces la memoria histórica del proyecto se pierde. Y mucho de esto también se basa en mantener una línea, mantener una historia de tiempo, mantener un contacto con la gente, que la gente reconozca el proyecto. Entonces siempre tienes que tener al menos 1 o 2 investigadores que puedan darle ese lineamiento. Entonces eso es lo más difícil. 2, el otro proceso es captar la gente a la estrategia, ¿sí? Porque depende de muchas cosas. Entonces, nosotros inicialmente nos enfocamos en los instructores de buceo, en los dive masters, ¿cierto? Entonces íbamos, capacitábamos a instructores, entregábamos el material a los instructores de buceo y esperábamos que los reportes los hicieran los instructores de buceo. Pero ¿con qué nos fuimos encontrando con el tiempo? Es que, pues, el instructor de buceo tiene muchas responsabilidades en una salida, ¿cierto? O sea, él tiene que liderar el grupo, tiene que estar pendiente de que no se le ahogue nadie, tiene que estar pendiente de que estén los equipos, de que la lancha que salió. Entonces, en lo último que está pensando, o que puede pensar un instructor de buceo, es en cuántos tiburones vi, en qué especie eran, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y ahí cometimos un error inicial. ¿Qué tocó? Rediseñar la estrategia y el enfoque a los buzos, ¿sí? Porque ellos son los, o sea, cuando uno, yo luego, por experiencia como buzo, cuando yo empecé a bucear, pues para mí era toda una maravilla poder observar un tiburón y tener una tabla donde poder registrar eso en una berraquera, ¿sí? Pero mi instructor de buceo iba más pendiente de que yo no me ahogara, ¿sí? O que no me fuera a perder, que la corriente no me llevara o cosas de esas. Entonces, ahí se rediseñó el proyecto y por eso se enfocó más en los buzos, porque mantener retorno de imágenes, de reportes y demás, en un principio es difícil. Ese es otro punto importante, ¿sí? A trabajar. Y proyectos, estrategias de conservación a partir de los datos que nos hemos generado. El primero es, por ejemplo, el tema de Gorgona como sitio de hábitat especial para la riqueza de tiburones y rayas en el Pacífico colombiano. Es uno. 2, es el tema de las Hypanus americanus en San Andrés también, que hay un tema allí de uso recreativo, que también hace parte de un tema de ciencia ciudadana con el cual hemos estado trabajando, que no lo mencioné aquí porque no es con buceo como tal, pero los datos empiezan a salir de un tema de reportes, de ciencia ciudadana y demás, en el cual ya hemos estado trabajando y se ha llegado a tener los manuales de buenas prácticas para eso. Y 3, hay un tema en que quisimos empezar a trabajar, pero no se logró con la autoridad ambiental en el momento que estamos esperando, es el manejo o la interacción de los tiburones grises de arrecife con los buzos en Providencia, una isla del Caribe, donde la prohibición de la pesca que se hizo hace varios años ha hecho que la población crezca bastante y se están empezando a presentar varios incidentes entre buzos y turistas, buzos y tiburones. Y eso se ha podido digamos, documentar a partir también de ciencia ciudadana. Pero ese es un proyecto que estamos en proceso, pues, de desarrollar. Ok, muchas gracias. Queremos enviarle un saludo a Elizabeth Hernández, que también le manda un saludo a usted, nos está escribiendo, gracias, desde Santa Marta, y pregunta, Andrés, ¿cada cuánto se ven los comportamientos de reproducción como saltos de muchos individuos de rayas, como la especie que mostraste en la última foto tomada en el 2004 en Gorgona por la Fundación Yubarta?
No, eso esos son eventos de oportunidad. O sea, realmente, y eso es una secuencia hermosísima que sacaron en la Fundación Yubarta. Creo que son como 15 fotos del mismo animal en todo el proceso de salto. Pero, por ejemplo, yo en todos los años que he ido a Gorgona nunca lo he visto. Nunca me ha tocado verlo. Es un tema de suerte. Pero una vez en el Golfo de California tuvimos la oportunidad de verlo. Y yo estaba estudiando allá, hicimos una salida y tuve la suerte de verlo. Pero realmente los temas de comportamiento reproductivo son muy complejos, son muy difíciles y tienes que tener mucha suerte para verlo. Por ejemplo, en mi primer buceo yo vi un caballito de mar. Y el instructor que me llevaba a mí, que llevaba miles de buceos, jamás lo había visto. Entonces, es un tema de suerte, sí, cuenta mucho. Pero lo que te puedo decir es que nosotros como digamos, receptores de información, no tenemos casi ningún reporte de actividad reproductiva. Okay, muchas gracias. Jorge Morales pregunta, en base a los resultados del PNAT, ¿hay evidencia de que las poblaciones de tiburones o rayas estén mermando o aumentando? Saludos desde, no nos dice dónde es. Excelente presentación. Ok, gracias. Pues mira, lo que te comentaba ahora, en Providencia, en San Andrés, aquí tengo que dar un poquito de contexto, es la isla que mostré que estaba al norte, el archipiélago en el Caribe. Allá se prohibió la pesca de tiburones en el año 2009. Entonces, cuando nosotros íbamos a hacer buceos antes de esa época, íbamos a Providencia, ver un tiburón era una suerte, o sea, ibas 100 veces y te ibas en cero, o sea, sin problema. Ahorita tú haces 100 buceos y ves 100 veces tiburones. Entonces, la prohibición de la captura de tiburones, porque era una pesca dirigida, que era de unas flotas internacionales, creemos tuvo un efecto muy positivo en el número de individuos, y no solamente en gris de arrecife, también en tiburón tigre, por ejemplo, que se han empezado a registrar muchos más animales. Pero también a la par viene otra cosa, y es que el pez león invadió el Caribe, y uno de los mecanismos que se han, digamos, normalizado para tratar de controlar el pez león es arponearlo. Y entonces algunos centros de buceo empezaron a arponear el pez león y a ofrecerlo como comida a los tiburones. Entonces, obviamente es la combinación de las dos cosas. Hay una potencialmente una mayor cantidad de tiburones y dos, se les está ofreciendo comida gratis. Entonces, eso ha hecho que el número de animales incremente muchísimo en Providencia, que es donde más hay como indicios de que puede estar creciendo el tamaño de la población. Incluso hay colegas que han hecho estudios en las islas del norte. También hay una abundancia importante de tiburones. Y nosotros ahorita tenemos sometido un artículo que evalúa si San Andrés y Providencia son como una especie de hotspot de tiburones en el Caribe, porque tenemos 42 especies de tiburones entre aguas profundas y someras en esas tres islas, porque son tres islitas muy pequeñas y varios callitos de arena. Entonces realmente hay una riqueza y en algunos casos una cantidad importante de animales. Para otras áreas no tenemos información suficiente para decirte si han subido o han bajado. Ok, muchas gracias. Johanna Segovia nos pregunta nuevamente, en su experiencia, ¿cómo traducir el conocimiento generado por ciencia ciudadana en herramientas de gestión para el país? Si hay algún ejemplo cercano, sobre todo en políticas públicas que ayuden a conservar este grupo tan importante en los ecosistemas. Bueno, básicamente yo creo que el tema de ciencia ciudadana está muy relacionado con los manuales de buenas prácticas. Porque estamos hablando, como creo que la pregunta que hacía Néstor ahora, es que estamos hablando de sitios que están muy relacionados con prácticas de buceo o con actividades turísticas. Entonces, esta información de por sí ya están en áreas protegidas, entonces eso es un punto que incluso va en contra de la gestión de recursos. Porque a nosotros nos ha pasado, mandamos nuestros proyectos de fotoidentificación y los financiadores dicen, eso ya es un área protegida. Ahí el tiburón ya está protegido, ya no hay nada que hacer. Pero resulta que las actividades turísticas a veces si se hacen mal ya son un riesgo, son una presión sobre los animales. Entonces, yo creo que la información que nosotros generamos con ciertos grupos en particular, como por ejemplo lo de los buceos en Providencia, hemos tratado de generar unos manuales donde se prohíba, por ejemplo, la idea de que un buzo esté presente cuando arponeen un pez león y se lo den a un tiburón.
O sea, es una práctica que si quieren ejercer los dive masters o los centros de buceo para mantener la afluencia del tiburón, que la hagan aparte, pero no con sus estudiantes allí o no con sus buzos en ese sentido, ¿cierto? La alimentación suplementaria para rayas que se hace en el Caribe. También a partir de monitoreos que hemos hecho, es una combinación entre investigación y ciencia ciudadana, porque aquí el tema de la ciencia ciudadana es más como en la concienciación de las personas que participan en la actividad, donde es no toque el animal, no le pide al guía que saque el animal, no se lo ponga en la cabeza, no sobe la rayita, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que está muy, muy direccionado en este momento a manuales de buenas prácticas y uso. Tiene que también pensarse en que puede trasladarse a temas pesqueros, pero ahí ya el diseño metodológico y la idiosincrasia de las personas con que trabajas es diferente. Entonces tiene que plantearse desde otra aproximación. Ok, muchas gracias. Katia Solórzano nos pregunta otra vez y le mandamos un saludo hasta México. Dice, usted nos mencionaba que los pescadores son los que mejor conocen dónde se encuentran los tiburones y rayas, pero ¿cuál ha sido la respuesta por parte de los pescadores? ¿Su participación en esto es recurrente o es baja? En el PNAT como tal, no hay pescadores. Este es un proyecto que es avistamiento de tiburones y rayas como tal. Pero también trabajamos en proyectos de participación, digamos, comunitaria en diferentes sitios, tanto en Pacífico como en Caribe. Y aquí, como te decía ahorita, hay dos puntos de vista muy diferentes. Una cosa es, lo voy a poner un ejemplo simple. Para ir a bucear a Malpelo, por ejemplo, que es la isla más oceánica que tenemos en el Pacífico, tienes que pagar aproximadamente $2,500 a $3,000. Entonces, una persona que tiene la capacidad económica de pagar $2,500 o $3,000 para ir a hacer un buceo, es una persona con una mentalidad, una idiosincrasia y una necesidad que no incluye matar un tiburón para comérselo, por ejemplo, ¿cierto? Que no incluye que en su casa, en la ciudad, quiera consumir un tiburón. Diferente cuando trabajamos con un pescador en la costa pacífica, donde pues, es una persona con acceso a condiciones muy difíciles, no tienen agua, a veces no tienen agua potable, no hay un hospital, viven en condiciones muy, muy pobres, están en medio de manglares, salen a pescar y muchas veces pues, dentro de su pesca sale uno o dos o tres o cuatro, muchos tiburones quizás, y ellos pues, tienen que escoger, venden el pargo, venden la sierra, venden el pez que tiene más valor y se tienen que comer el tiburón, ¿cierto? Entonces es más difícil generar un cambio en este tipo de poblaciones que los cambios o las actitudes que podemos tomar las personas que vivimos en la ciudad, ¿sí? Igual hay que trabajar con los pescadores hacia eso, hay que ver si logramos es reducir la incidentalidad de las capturas, y en eso estamos trabajando ahorita en la fundación, en tratar de probar algunas, bueno, si el COVID nos deja, porque el proyecto quedó parado por COVID, tratar de probar algunas modificaciones en artes y prácticas de pesca que hagan que los tiburones caigan menos o si caen, que queden vivos y ya el pescador tenga la opción de decidir si lo va a soltar o no, porque pues si no tiene nada más, me imagino se lo llevará para su casa, pero si tiene otras capturas podrá liberar al animal y que quede vivo. Ok, muchísimas gracias, y vamos con la última pregunta de Elvia Raimundo. Dice, en algunos países tienen proyectos de vigilancia por medio de helicópteros en ciertas playas, donde llegan turistas y también tiburones. Si se avista un tiburón, inmediatamente alertan a los bañistas. ¿Qué otra clase de vigilancia se puede hacer, además de rótulos y por medio de helicópteros? Además de qué, perdón, de... De rótulos y helicópteros. Bueno, mira, yo sé que aquí esto es un tema bien interesante porque... Por ejemplo, en Sudáfrica, que fue donde empezaron con el tema de las redes para proteger las playas de los bañistas. En Natal, hay una playa que se llama Natal en Sudáfrica. Ellos ponían redes a cierta distancia para que los bañistas supuestamente estuvieran seguros de los tiburones. El tiburón blanco en particular, ¿no? Que era uno de los animales, o los tiburones toro. Y un estudio demostró que, o sea, las redes nunca fueron continuas. Era 500 metros de red, un espacio grande, otros 500 metros de red y así sucesivamente, pero a la gente le vendía la idea de que la red era continua. Y resulta que cuando se hizo un monitoreo detallado de los análisis de los datos, el 90% de los tiburones que habían quedado atrapados en la red iban de salida.
O sea, ya habían estado al lado de los bañistas y ya se iban y no habían atacado a nadie. Entonces, esa fue una estrategia que mató muchísimos animales y que en últimas, pues, demostró que no era necesaria porque la mayoría de los tiburones estaban adentro y no estaban atacando a la gente. Sé que han desarrollado unos trabajos de inteligencia artificial con drones en Australia, sobre todo, porque ya obviamente el costo de tener un helicóptero volando es muy alto. Entonces, lo que han hecho es que han desarrollado unos drones que los ponen a volar sobre las playas. Los drones sacan imágenes y tienen algoritmos de inteligencia artificial que identifican la especie. Y si es una especie considerada potencialmente peligrosa para las personas, activan de manera remota unas alarmas en la playa que ya están instaladas. Y cuando las alarmas suenan, la gente debe salir del agua. Y el dron hace un seguimiento específico de ese animal para ver dónde va, si entra, si sale, o sea. Creo que eso es como lo más avanzado que hay en temas de vigilancia y protección para playas donde hay ataques, ¿cierto? Pero mientras los seres humanos sigamos entrando a los ambientes donde ellos viven y donde normalmente están, pues creo que no hay nada que sea 100% efectivo. En Brasil hay una playa, en Recife, que tiene una de las tasas de ataques mortales más grandes del mundo, porque es una playa que está en medio de dos ríos y pues es casi en la zona norte de Brasil, o sea, hay muchos ríos caudalosos. Entonces, hay una presencia enorme de tiburón toro, de Carcharhinus leucas. Y hay unos letreros gigantes en las playas que dicen que no entre a la playa porque hay probabilidad de ataques. Y uno va a la playa y ve cientos de personas en el agua. Y todos los años pasa lo mismo, hay varios ataques, hay varios muertos. Entonces, mientras los seres humanos también no tengamos un poquito de más conciencia en nuestro relacionamiento con el ambiente, pues las probabilidades de ataques siempre están. Sí, claro. Bueno, eso sería todo por parte de la interacción con el público. Les agradecemos a todos los que estuvieron comentando y preguntando. Nos han visto desde Sudamérica, Norteamérica y estamos seguros que también aquí en Centroamérica. Así que les agradecemos mucho su participación. Yo le vuelvo a ceder la palabra a Maite. Y muchísimas gracias por su tiempo y todas sus respuestas, doctor. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, agradecer nuevamente al doctor Navia por haber compartido con nosotros durante esta mañana. Definitivamente un tema muy interesante y con mucha relevancia. También queremos agradecer pues a los participantes por haber estado con nosotros, por haber pues participado con sus preguntas, con sus comentarios y esperamos que nos puedan acompañar durante el resto de las charlas. De esta manera pues les quiero hacer una atenta invitación a las charlas que vamos a tener en este próximo día. El día de mañana nos va a acompañar el bachiller Roberto Linares, estudiante de la Escuela de Biología de la Universidad de El Salvador, con el tema El Código de la Vida, Perspectivas y Usos Alternos del ADN Barcoding. De igual manera, vamos a tener la presencia del bachiller Leonel Palomo, con el tema de la técnica Barcoding en un contexto de sistemática integrativa. Y también vamos a contar con la participación de la bachiller Fátima Romero, con el tema de náhuatl y biología, ¿cómo se relacionan? Esta jornada va a iniciar a partir de las 10 de la mañana, siempre a través de la plataforma de Facebook Live, en la página de COVIES, y esperamos que pues, puedan hacer una atenta invitación también a sus conocidos para que puedan ser parte de estas jornadas. Antes de finalizar, únicamente quiero agradecer nuevamente a las instituciones que han hecho posible el desarrollo del evento, de especial manera pues a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, capítulo El Salvador, al Colegio Salvadoreño de Biólogos, al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria, a FIAES, a la Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad del Salvador, al Museo de Historia Natural a través del Ministerio de Cultura a través del Museo de Historia Natural del Salvador, al Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa y a Paso Pacífico. Agradecemos nuevamente su participación y esperamos pues, seguirnos viendo en el resto de la jornada de charlas. Tengan todos un feliz día. Muchas gracias.